Por ahora van y vienen, así se entretienen. Están 0 a 0 Ecuador y Perú. Producción de Dexari para todo el país. Se complicó en la salida Callens. Le quedó por este lado Alan Franco. Celso Méndez. Y acá el zaguero Arboleda. Otra vez Preciado. Engancha muy bien Méndez. Lo presiona Cueva. Salió bárbaro Gelson. Méndez para Preciado. Va Caicedo. Y ahora Estupiñán. Centro, centro. Gol en contra. Gol de Ecuador. Qué nudo se hicieron los zagueros peruanos. La pelota le pasó cerca, pero no la pudo sacar el meta Galese. Y a los 23 pasó a ganar Ecuador, que busca la clasificación. Ecuador 1, Perú 0. Buena jugada, sobre todo de 23, Caicedo, que llega a la línea, manda a la línea final a Estupiñán. Y creo que fue el zaguero, me parece, Callens fue el que la metió al final. Buen centro, fuerte, ante una intervención que normalmente sabemos que el arquero prácticamente no puede dar un paso al costado porque no puede achicarlo. Y bueno, gol en contra. Si es merecido, Ramos creo que es, ¿no? Sí, el primero que la toca es Ramos. Si es merecido o no, por las situaciones de gol, no es merecido, pero también es cierto que ha tenido más el balón. Y bueno, ahora saca conclusiones Gareca para ver cómo mejora el ritmo de este partido, que Perú se lo ha tomado muy tranquilo, ¿no? Es tiro libre para Ecuador y será lo último del primer tiempo. Por arriba llegará el segundo. Llegará la tranquilidad. Le va a pegar el Quito Díaz. Ya pensó en la cabeza del zaguero Hincapié. Lo vio ubicarse Arboleda. Estamos pasados los descuentos. Ecuador va por el segundo. Producción de Dexari para todo el país. Centro, va lindo. Peinaron. ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! Eduardo Ayrto Preciado se la llevó puesta. La peinaron en el primer palo. Y cuando ya pasamos la adición, pone el segundo Ecuador. Ecuador 2, Perú 0. Lo festeja, lo grita, lo celebra Eduardo Ayrto Preciado. Le dio una más el equipo peruano a Ecuador. Un favo innecesario. El juez lo dejó tirar. La peinaron adelante y Preciado entró atrás, tocándola con el pie derecho. Nada que hacer para el arquero. Y saca un triunfo en la primera parte que lo puede prácticamente catapultar a ganar el partido. 2 a 0 en este partido, en esta clase de partido, es demasiada ventaja. La pelota la va sacando otra vez Carrillo. Buena pelota para Cueva. Que bien enganchó Cuevita. Se va Cueva. Al área, Gianluca Lapadula. ¡Gol! Perú, descontó Gianluca Lapadula, el 9, definió abajo, notable, fuerte y rasante, se pone en partido Perú, tenemos encuentro, gana Ecuador, pero 2 a 1. Sí, ahí recibe casi en la línea del fuera de juego, pero bien habilitado, gran actuación de Cueva en la jugada, la buena intervención de Lapadula para definir, no bien recibió, acomodarse y pegar, buena jugada peruana. Acompañando más gente en ofensiva y sobre todo con gestos técnicos de sus generadores de fútbol que le dieron la pared a Lapadula para convertir el 2 a 1, se pone lindo el partido, ¿no? Estilo libre ecuatoriano. Ahí clavado en el círculo central saldrá jugando Méndez. Arboleda y ahora Preciado. Acá viene Caicedo. Giró muy bien Caicedo. Dejando para Díaz. Uy, qué divino el caño de Díaz. Caramelos a la vuelta, le dijo. Se viene por este lado Hincapié. Buscan a Campana. La sacó justito el zaguero Callens. Pero qué precioso ese caño. Sí, un jugador muy habilidoso Quito Díaz. La hizo muy bien. Después Hincapié creo que exageró en llevarla atada al pie hasta el área. Porque cada vez que se iba arrimando al área, cada vez tenía menos jugadores para dársela. La cubre Díaz, la termina perdiendo. Qué bien salió ahora Sergio Peña. Buena pelota para Gianluca Lapadula. Se resbaló Arboleda. Se viene el empate. ¿Será esta? Sí, Carrillo, sí, Carrillo. ¡Gol! ¡Gol!
de Perú. Empató André Carrillo. Qué rápido en el segundo tiempo. Lo empata Perú. Buena corrida de Gianluca Lapadula. El resbalón de Arboleda. Y la definición de André Carrillo. Qué lindo partido. Están 2-2. La verdad fue un golazo por la transición rápida y la transferencia rápida que hicieron de juego. Después están los imponderables. ¿Ah? Uno tiene un delantero para marcar y le dejan recibir la pelota sola. Ahí hincapié que está lejos de la Padula, tiene que cerrar Arboleda. Arboleda se cae, el lateral tampoco está. Muchos errores defensivos para lograr un triunfo en este partido. Y Perú hace lo justo. La tocaron 3 jugadores, la tocaron menos de 4 veces y metieron el segundo gol.